Sí, es año nuevo y estamos un año más aquí en la presencia del Señor y es alabando a Dios y adorándole en español en nuestro ministerio hispano. Por eso que es un tiempo de hacer prioridades, es un tiempo de buscar las cosas primeras. Y lo primero que tenemos que hacer es buscar al Señor, buscar su palabra, buscar su presencia, buscar su gracia. Como les dije, este año nuestro tema es llénanos de tu gracia y de tu presencia. Gracia y presencia. Gracia y presencia. Y por eso que hay que buscar primeramente la gracia del Señor. Y hay que buscar primeramente la presencia de Dios en nuestra vida. Sin la gracia de Dios, como dijimos la semana pasada, no vamos a poder vivir este año 2020 y el resto de nuestra vida. Y sin la presencia de Dios y de su Espíritu tampoco, este año 2020 vamos a tener éxito, vamos a vivir en paz, vamos a vivir en amor. Y como dije la semana pasada, sin preocupaciones materiales, físicas, económicas, sentimentales y espirituales. Pero es a través de su gracia y de su presencia que hoy estamos aquí adorándole a Dios y poniendo nuestra prioridad en su gracia y en su presencia. Sí, pero ¿qué de nosotros, en cada uno de nuestra vida? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestros planes para este año? Hay dos cosas que nosotros tenemos que entender, que en esta ecuación nosotros tenemos que discernir cuál es lo importante y cuál es lo urgente. Muchas veces nosotros crucificamos lo que es importante en el altar de lo urgente. Lo vuelvo a repetir. Muchas veces nosotros crucificamos lo importante en nuestra vida en el altar de lo urgente. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces nosotros queremos hacer las cosas que son urgentes, inmediatas, pero estamos olvidando lo que es más importante. Y a veces tratando de resolver lo que es urgente, nosotros dejamos de hacer lo que es importante. Y por eso eso urgente se vuelve una calamidad, se vuelve algo negativo en nuestra vida. Pero era urgente, pero no era importante. Tenemos que discernir que Dios quiere que hagamos primeramente lo que es importante, a pesar de lo urgente. Si confiamos en el Señor, si tenemos la fe de que Él tiene cuidado de nosotros y que todas las cosas nos ayudan para bien, entonces podemos poner en el tiempo de Dios esas urgencias y buscar lo que es más importante. Con esto no quiero decir que si alguien está muy enfermo y tiene que ir al hospital de emergencia, no va a ir porque es más importante venir a la iglesia. No, es importante que nosotros estemos con salud, pero hay que tener discernimiento. ¿Cuáles son las cosas que no son importantes, a pesar de que son urgentes, y que queremos nosotros ponerlas en prioridad o delante de la voluntad del Señor? Por eso que este año yo voy a empezar con una serie de discernir cuál es la voluntad del Señor. Así que nosotros podemos hacer prioridades y yo creo que estamos de acuerdo en hacer prioridades, en poner a Dios primero, después poner a la familia, poner el ministerio y luego el trabajo. El trabajo y el ministerio. No sé cuál será el orden de usted. En mi caso primero es el ministerio y después el trabajo. Pero ¿cuál es realmente su orden? ¿En qué orden estamos poniendo las cosas? ¿Es realmente Dios el primero? ¿Es la prioridad en nuestra vida? ¿O es primero mi trabajo? ¿Es Dios más que mi familia o es mi familia más urgente que Dios? Sí, a veces nosotros como seres humanos que no vemos a un Dios, que no palpamos a un Dios, que no estamos en comunión con un Dios, dejamos a Dios al lado porque, bueno, parece que está muy, muy, muy lejos allá en los cielos. Sin embargo, Dios está aquí. Por eso que nuestra campaña, nuestro tema de este año es estar llenos de su gracia y su presencia. Y no me voy a cansar de repetirlo todo este año 2020. Su gracia y su presencia. ¿Por qué? Porque si no nos estamos dando cuenta que estamos delante de la presencia de Dios, no vamos a poner prioridades en Dios. Si nosotros pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales, yo oro para que esta tarde, así como Eliseo oró por su siervo, que se abrieran sus ojos, ustedes esta tarde abrieran vuestros ojos aquí y vean que estamos rodeados de una corte celestial, de que Dios está aquí delante en su trono y está mirándonos como adoramos a Él. Si pudiéramos abrir nuestros ojos y enfocarnos en Dios, nuestras prioridades cambiarían, ¿verdad? Urgencias cambiaría. ¿Por qué? Porque ahora vemos al Dios verdadero, al Dios que está delante de nosotros y por su gracia estamos nosotros delante de Él. Amén. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana nosotros tenemos deseos, tenemos prioridades, tenemos urgencias, tenemos pensamientos, sueños, ambiciones que no están ajenos a la realidad de nuestra vida. Y por eso que es importante entender que algunas cosas que tienen sentido común también en la vida cotidiana tienen sentido común en la vida espiritual. Y eso quiere decir, como es muy popular encontrar aquí en internet esta frase que dice así: los deseos dictan nuestras prioridades.
Las prioridades afectan nuestras decisiones y las decisiones determinan nuestras acciones. Hay mucha verdad en esto, y los psicólogos lo pueden confirmar, que en verdad nuestros deseos es los que dictan nuestras prioridades. Yo quiero preguntarle esta tarde, ¿cuál es el deseo de su corazón? Porque dependiendo del deseo de su corazón, usted va a hacer prioridades. Y dependiendo de esas prioridades, usted va a tomar decisiones. Y esas decisiones van a afectar el resto de este año y el resto de su vida. Así que nuevamente, ¿cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus decisiones? Si todavía no ha pensado en este año, ¿cuál es el deseo de su corazón? Y no ha puesto esos deseos delante del Señor, delante de su altar. Y al conocer la voluntad del Señor, tomar prioridades, a pesar de las urgencias, entonces puede usted tomar una decisión sabia para este año 2020. Y espero que la tome. ¿Sí? Nosotros queremos tomar decisiones sabias. Queremos tener un deseo sabio y hacer nuestra prioridad. Y este deseo, esta prioridad y esta decisión es de este año 2020 de ser llenos de la gracia y de la presencia del Señor. Llenos de la gracia y la presencia del Señor. Así que dígale a la persona que está a su costado, yo quiero que tú seas lleno de la gracia y la presencia del Señor. Dígale a la persona que está a su costado, ¿cómo? ¿Qué piensa alguien de qué? Yo quiero que tú seas lleno de la gracia y la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Realmente ese es nuestro deseo? ¿Realmente ese es nuestro pensamiento, nuestra prioridad? Entonces, que esa sea nuestra decisión. Sin embargo, hay obstáculos para poner estas prioridades. ¿Y cuáles son esos obstáculos? Vamos a ver primero. Algunos obstáculos que la Biblia nos muestra de hacer prioridades es que nosotros nos enfocamos, que no estamos enfocándonos en la presencia de Dios. No estamos enfocándonos en un Dios que es omnipresente y un Dios que es omnisciente, que todo lo sabe y que está en todas partes. No nos estamos enfocando eso. Por eso la Escritura nos muestra que en Lucas 24, 15, 16, sucedió que mientras el Señor Jesús había sido resucitado, se acercó hacia unos discípulos que estaban caminando por el camino de Emaús. Y allí sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas, dice la Escritura, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús estaba caminando con ellos, estaba la presencia de Dios al lado de estos discípulos y estos discípulos no se dieron por entendido, no se dieron cuenta de que Jesús estaba al lado de ellos. ¿Por qué? Porque estaban discutiendo, dice aquí, ellos discutían entre sí. ¿Qué discutían? De que todas sus decisiones, que todas sus prioridades, todos sus deseos habían sido crucificados en esa cruz del Calvario. Ya esos deseos no estaban ya realmente siendo importantes. Que esa crucifixión había matado sus prioridades. Que esa crucifixión había dejado esos sueños en una tumba que ellos no se daban cuenta que estaba vacía. Y por eso que ahora ellos estaban cambiando de decisiones. ¿Por qué? Porque ya no estaban experimentando la presencia de Dios. Mientras Jesús estaba andando con ellos por 3 años, discipulándolos, enseñándoles la palabra, hablándoles del reino de Dios, ellos sí tenían las decisiones correctas. Ellos tenían las prioridades correctas, ellos tenían los deseos correctos, pero ahora Jesús está muerto. Jesús no está aquí. Y por eso ellos han cambiado sus decisiones, sus deseos y sus prioridades. Nosotros hacemos lo mismo. Hoy en día cuando no entendemos que Dios está aquí con nosotros, estamos nosotros no considerando nuestras prioridades conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros deseos y nuestras decisiones están en conflicto con la voluntad de Dios. Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús estaba allí en el pozo de Jacob y estaba esta mujer de Samaria allí buscando agua al mediodía, la hora que nadie venía al pozo. ¿Por qué? Porque era una mujer que todos llamaban pecadora. Había tenido 5 maridos, no sé si divorcios, no sé si fue viuda, no sé si porque no le salió bien, sino que ella ahora estaba sola, alejada de todo el pueblo y estaba buscando agua a la hora que nadie buscaba agua. Al mediodía en el Medio Oriente es muy caluroso y nadie sale a buscar agua. Pero esta mujer estaba allí y se encontró a Jesús. En su soledad encontró a Jesús. En su sed de buscar agua encontró al que podía darnos agua viva. Sin embargo, no le reconoció. ¿Por qué? Porque no conocía la palabra de Dios. No conocía al Mesías. No conocía a Jesús. Y nosotros estamos no poniendo nuestra prioridad en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no conocemos al Señor. Porque a pesar de que Dios está con nosotros, no nos damos cuenta, nuestros ojos están velados de la presencia de Dios. Y necesitamos de gracia y de fe para entender
que Dios está con nosotros. El segundo obstáculo de poner nuestra prioridad en Dios es enfocarnos en las cosas materiales y terrenales. Deuteronomios 8, 11, 14 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos de que te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes, y edifiques buenas casas y en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Muchas veces nos olvidamos de la gracia de Dios. Nos olvidamos de poner la prioridad en Dios. Y nos olvidamos de la presencia de Dios porque estamos rodeados de muchos, como dije la semana pasada, muchos adornos, muchos atavíos, muchas cosas materiales que nos desenfocan de la presencia de Dios, nos desenfocan de la gracia de Dios. Y pensamos que todo lo que tenemos, ese carro, ese departamento, esa salud, esa educación, esos bienes, esos sueldos jugosos, son simplemente porque nos hemos esforzado y porque tenemos una capacidad de poder hacer bienes o tener algún enriquecimiento personal. Y nos olvidamos que es simplemente por gracia que hemos vivido este mundo y estamos viviendo por gracia nada más. Yo cuando llegué a Corea, como le decía a nuestro hermano de Dominica esta mañana, vine simplemente con $100 en mi bolsillo. No tenía dónde comer, no tenía dónde dormir, no tenía nada. Simplemente un sueño de ir a Japón, porque ya había vivido 4 años en Japón, y esperando que viniera mi mamá de Japón para llevarme allí a la tierra del sol oriental y empezar nuevamente mi vida ahí. Sin embargo, por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios, me llevó a una iglesia, donde allí recibí el Evangelio, donde allí Dios me mostró que si yo buscaba a Él, todo lo que yo necesitaba me lo iba a dar por gracia, por justicia. Así que yo tomé esa decisión de poner mi prioridad en Dios y dejé mi sueño de ir a Japón y me quedé aquí en Corea. Han pasado 22 años y todavía estoy aquí en Corea. Han pasado 22 años y Dios ha hecho justicia. Dios me ha llenado de su gracia y de todo lo que yo necesitaba conforme a su voluntad. Por eso que no nos desenfoquemos en hacer las prioridades que Dios quiere en nuestra vida por poner nuestras prioridades en las cosas materiales. En tercer lugar, nosotros tenemos el obstáculo de hacer nuestra prioridad delante de Dios. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en nuestra propia capacidad. Salmo 10, 4 dice, el vano, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Lucas 12, 18 al 19 nos muestra la historia de un hombre, un rico necio. La palabra que lo cuenta el Señor Jesús. Dice que en esta historia, este hombre rico era necio. ¿Por qué? Porque él se glorificaba a sí mismo por todas sus posesiones. Él tenía muchos bienes. Tenía sus graneros llenos y ahora él no sabía cómo gastar su dinero. Dice la Escritura aquí en capítulo 12, versículo 18 al 19. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Quién no quisiera tener una vida así? Llena de comodidades, fuera de preocupaciones materiales. ¿Por qué? Porque están llenos sus cuentas bancarias, están llenos sus almacenes, están llenos la refrigeradora, está llena su capacidad de hacer más provisiones para este año 2020. Sí, pero sin embargo, esto no era lo importante. Quizás este hombre estaba urgente de hacer muchas riquezas para decir, bueno, ya tengo ahora todo, ahora sí voy a descansar. Sin embargo, el Señor Jesús en esta parábola nos cuenta que el Espíritu le dijo, necio, de todo lo que tú has acumulado, ¿para quién va a ser? Si esta noche Dios va a clamar por tu alma, Dios te va a pedir tu alma. ¿De qué serviría si nosotros esta noche nos mudiéramos con todo lo que hemos acaparado durante estos años en nuestra vida? Materiales, diplomas educativos, una profesión, una carrera, una fama, amigos. ¿De qué nos serviría todo lo que tenemos hoy en día si perdiéramos nuestra alma? Si esta noche nos muriéramos y no estuviéramos en paz con el Señor, no tuviéramos la fe de su gracia y de su presencia, realmente, ¿qué vamos a decir en nuestra defensa delante de un Dios que busca que pongamos a Él en nuestra prioridad? ¿Por qué mucha gente no busca al Señor? ¿No encuentra en Él satisfacción? ¿Por qué no pone a Dios primero? Porque no entendemos que Él está con nosotros.
porque no entendemos que Él quiere que nos enfoquemos en las cosas espirituales y que no nos enfoquemos en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Ahora la pregunta, vamos a invertirla. ¿Por qué entonces debemos buscar el reino de Dios? Y le voy a dar dos respuestas. Primero, para conocer quién es mi creador y el salvador de mi alma. Si la Escritura nos está diciendo esta tarde que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, es porque nosotros necesitamos conocer al Creador y quién nos ha salvado. No estamos aquí simplemente para hacer religión. Yo jamás les voy a enseñar religión. Jamás voy a predicar religión. Los que siempre voy a hacer, y es testimonio y es mi predicación, aunque sea muy aburrida, es enseñarles a tener una relación con Dios. Una relación con Dios. Este año Dios no quiere que tengamos una religión, quiere que tengamos una relación con Él. Y para eso necesitamos de su gracia y de su presencia. Juan 1, 11 al 12 dice, y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quién es Dios? Esa es la prioridad que usted tiene que hacerse este año 2020. ¿Conoce realmente quién es Dios? ¿Usted puede decir que Dios es su Salvador? ¿Que es su Señor? Mucha gente, yo cada vez que hago este discipulado uno a uno de Honory, empiezo con la pregunta, ¿para quién es usted? ¿Para quién usted es el Señor Jesús? Y siempre tengo la misma respuesta. En mis 22 años que tengo este discipulado, todo el mundo me contesta lo mismo. Oh, Él es el Creador del Universo. Oh, Él es el Señor del Universo. Oh, Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del Mundo. Y todos dan una respuesta correcta en general, en tercera persona. Sin embargo, muy pocos me dan la respuesta correcta diciendo, como Tomás, cuando vio al Señor Jesús resucitado, Jesús es mi Señor, es mi Dios. Mi Señor, mi Dios. ¿Cuál es la diferencia entre las dos respuestas? Las dos están correctas. Sin embargo, una es teoría, es una relación abstracta general, suena humilde, pero es general, que todo el mundo la puede responder, y la otra es personal. Es individual. Mi Dios. Mi Señor. Así que no estimemos la respuesta de Tomás, que era incrédulo, que quería ver al Señor resucitado, poner su dedo en la llaga y en el costado. Pero sin embargo, cuando vio la presencia de Dios y entendió la gracia de Jesús, que no le acusó por ser incrédulo, sino que le dijo, Tomás, ven, pon tu dedo aquí en la llaga. Pon tu dedo aquí en mi costado. Y cree, y no seas incrédulo. Eso es gracia. Eso no es juicio, eso es gracia. Jesús no estaba juzgando a Tomás, estaba dándole gracia. Y le estaba enseñando su presencia. Pon tu dedo aquí. Toca mi costado. Esta tarde tenemos que tocar la mano del Señor y ponernos al costado del corazón de Jesús para entender por qué tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia perfecta. Segundo, para disfrutar de una vida con propósito, con paz y con poder. Sí. Si lo primero que nosotros tenemos que hacer en este mundo es conocer al Señor y conocer a nuestro Salvador, que es nuestra prioridad. Lo segundo es que tenemos que aprender a disfrutar esta vida que Dios nos ha dado. ¿Por qué Dios me ha salvado y no me ha llevado al cielo directamente? Si somos pecadores y conocemos al Señor como nuestro Salvador y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿por qué ya nos vamos al cielo? ¿Por qué todavía estamos aquí en esta tierra? ¿Cuál es la razón? ¿Se ha preguntado usted eso? Después de haber conocido al Señor personalmente hace 20 años atrás, aquí en Corea, dije, Señor, ahora sí ya me puedo morir. Ahora sí, llévame al cielo. Ya. Yo no quiero más nada en este mundo. Quiero verte a ti cara a cara en el cielo. Sin embargo, han pasado 22 años y todavía estoy aquí. La pregunta, Señor, ¿por qué todavía me tienes aquí? Tengo ese temor de fallarle al Señor cada año. Señor, pero ya te fallé. Antes que te falle más, llévame contigo. Mátame. Sí, porque miedo a suicidarme tengo, ¿no? Y no es bíblico tampoco. Pero sí, es mejor estar en la presencia de Dios que estar aquí. Pero sin embargo, como el apóstol Pablo dijo, para mí, el morir es ganancia, pero por causa de ustedes y por el Evangelio todavía el Señor me tiene aquí. Yo creo que esa es la respuesta de mi vida y en la suya también. ¿Por qué el Señor no nos lleva al cielo ahora? Porque tenemos que dar al mundo el mensaje, la buena noticia de que en Él hay gracia y que en Él podemos disfrutar su presencia. Ese es el propósito de este año 2020. Esa es la razón de nuestra vida. No perdamos más tiempo. No perdamos más almas. No perdamos más materiales. Pero ¿cómo dice este pastor que materiales? Si lo que estamos haciendo es acumular materiales. Bueno, yo les digo que esos materiales se van a quedar aquí. Pero nosotros tenemos que invertir en tesoros donde la polilla no corrompe y donde el ladrón no entra. Y ese tesoro tiene que estar en el cielo, no aquí en la tierra.
una vida con propósito, una vida con paz, una vida con poder. Juan 14, 27 dice, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor es el único que nos puede dar la verdadera paz. Y si realmente usted quiere buscar el reino de Dios y su justicia perfecta, lo que usted está buscando es paz. Una paz significa una vida sin estrés, una vida sin preocupaciones, como dije la semana pasada. Eso es paz. Una vida con poder. Segundo Timoteo 1, 7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado de su espíritu para no vivir en cobardía, para no vivir dejándonos tentar, sino que nos ha dado ese poder de tener dominio propio, de decir no al pecado, de rechazar lo que este mundo nos ofrece en vez de lo que Dios nos ofrece y de poder experimentar el poder más grande del universo, que es el amor de Dios. ¿Sí? De ese poder se trata. Que ninguna fuerza militar, ninguna arma de este mundo puede ser más poderosa que el amor de Dios. Por eso tenemos que buscar el reino de Dios para tener un propósito en nuestra vida. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sí, Dios tiene un plan para este año 2020. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Estamos buscando ese propósito? Yo quiero que usted busque ese propósito, que esa sea su prioridad en estos primeros días del año, en estos primeros días de la década que está empezando. Yo quiero que usted se haga un plan para su vida de aquí al 2030. Yo ya tengo un plan hasta el 2050. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta y no perder más tiempo. ¿Por qué? Porque si perdemos tiempo simplemente somos igual que los inconversos. Volvamos a la lectura de esta tarde, Mateo 6. 6:25, 31, 32 y 34 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por el vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. ¿Por qué nosotros estamos preocupados por el mañana? ¿Por qué estamos preocupados por las cosas de este año 2020 que son obvias, obvias, que vamos a recibir? Una vez escuché a un pastor que decía, no hay cosas por las cuales no hay que orar. Y tiene mucho sentido lo que decía. No debemos orar por cosas que ya nosotros sabemos que van a venir. Si trabajamos fielmente, si somos honrados, si hacemos las cosas correctas, vamos a tener nuestro pan de cada día. Si venimos a la iglesia y somos fieles al Señor, si damos a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre, vamos a recibir por justicia todas estas cosas. Sin embargo, nosotros no estamos haciendo esas prioridades, no estamos haciendo las cosas correctas y por eso nos preocupamos y nos desenfocamos de la visión que Dios tiene para nuestra vida. Así que este año, ¿qué es lo que no debemos buscar? Estas cosas que por las cuales los incrédulos buscan. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Lo que sí tenemos que buscar es primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Enfóquese en la gracia. Enfóquese en la presencia de Dios este año 2020. ¿Por qué en la gracia? ¿Por qué en la presencia? Porque el reino de Dios significa la presencia de Dios. Y la justicia de Dios significa la gracia de Dios. Por eso el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta. En otras palabras, busca la presencia y la gracia de Dios. La presencia y la gracia de Dios. El reino de Dios y su justicia perfecta. Busquen estas dos cosas, gracia y presencia, y van a tener todo lo que ustedes necesitan por añadidura. ¿Cuánto lo creen? Amén. Enfóquese en la gracia de Dios. Dios mandó a Moisés a enviar a dos espías a la tierra de Canaán para reconocer la tierra prometida, según el libro de Números, capítulo 13. Y dos de ellos trajeron frutos muy grandes y ricos, muy buenos, y los mostró a toda la congregación. Sin embargo, el resto de los espías, los otros 10, ellos vinieron y vieron en esta tierra prometida problemas, muros gigantes, gigantes también, y desobedecieron al mandamiento de Dios, creando pánico dentro del pueblo. Dios tuvo que llevarlos por esta desobediencia al desierto para entrenarlos por unos 40 años. ¿Cuál había sido el problema? El enfoque. Dos personas vieron la visión que Dios les estaba mostrando. Vayan a reconocer, dijo el Señor, la visión.
a reconocer la visión. Vieron la tierra prometida. En verdad, habían frutos grandes, jugosos, muy buenos. Pero sin embargo, los otros que no tenían la visión, simplemente vieron problemas, gigantes y muros. ¿Qué es lo que usted ve este año 2020 en su vida? ¿Ve frutos que van a venir? ¿Abundancia? ¿Todas sus necesidades cumplidas? ¿Todos sus sueños y sus deseos según las decisiones y prioridades que usted ponga? ¿O lo que usted ve son simplemente muros, gigantes y montañas delante de usted? Josué, que era el seguidor de Moisés, también tuvo el mismo desafío de llevar el pueblo judío a la tierra prometida. José era el sucesor de Moisés. Y él tenía que hacer entrar al pueblo. Tenía que, así como Moisés lo hizo, no llevar al pueblo por el Mar Rojo, sino hacerlo cruzar por el río Jordán. Pero después de pasar el río Jordán, ellos tenían que enfrentar su primera batalla. Pero sin embargo, esta historia nos muestra que Josué, siguiendo este ejemplo de ese mentor, Moisés, él también envió 2 espías, en vez de 12, a Jericó, a esta fortaleza, que era su primer desafío. Y después de llevar a estos espías a Jericó, ellos escucharon el reporte, los comentarios, el corazón de este pueblo que ya estaba derretido por todas las maravillas que Dios había hecho en Egipto y cómo había juzgado a los egipcios y librado a su pueblo de Israel. Con ese temor, los espías regresaron a Josué y declararon la victoria al rodear las murallas por 7 días y clamar en el nombre del Señor esta victoria que los llevó a tener la tierra prometida y todas las promesas que Dios tenía para ellos. Israel tuvo la victoria porque se enfocó en la gracia y en la presencia de Dios que estaba respaldando a su pueblo y que avanzaba hacia esas promesas. Gracia y presencia. Gracia y presencia de Dios. Necesitamos para hacer caer todas las murallas que se presenten delante de nosotros. Por eso no voy a cansarme de decirles que se enfoquen en la gracia de Dios, que se enfoquen en la presencia de Dios. Otro ejemplo. Vemos en Saúl. Antes de ser escogido como rey de Israel, él aprendió a buscar el reino de Dios primero. A buscar la gracia de Dios primero. Dice la historia que a su padre se le había perdido unas burras. Y su padre lo había mandado a Saúl a buscar estas burras. Él con su empleado, como su sirviente, fueron a buscar a las burras, pero no las encontraba. Así que escucharon que había allí en Israel un profeta, el profeta Samuel. Y antes de seguir buscando estas burras por su propia cuenta, prefirieron consultar con Samuel, el profeta. Este Saúl no sabía que al buscar al profeta estaba buscando el reino de Dios. Samuel, cuando lo encontró, habiendo escuchado la voz de Dios, lo bendijo, lo ungió como rey de Israel y le dijo que de ahora en adelante las bendiciones le iban a perseguir. Y la Biblia nos muestra aquí en el capítulo 10 de 1 Samuel, versículos 6 al 7, dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y serás mudado en otro hombre cuando te haya sucedido estas señales. Haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Porque Dios está contigo. ¿Qué es lo que usted quiere hacer este año 2020? Si usted realmente tiene la gracia y la presencia de Dios, usted va a ser ungido por el poder de Dios. Y va a hacer lo que le venga a la mano. ¿Por qué? Porque la presencia y la gracia de Dios está con usted. Eso es algo que Dios no quebranta en sus promesas. Si realmente nosotros tenemos el Espíritu de Dios, ¿quién puede estar en contra de nosotros? ¿Quién puede estorbarnos en hacer su voluntad? Enfóquese en la gracia y enfóquese en el reino de Dios. Enfóquese en la presencia de Dios. Enfóquese en la justicia de Dios. Busque la justicia divina. Job capítulo 8, versículo 5 al 7 nos muestra que cuando él estaba sufriendo por esta prueba que el Señor le había dado, vinieron sus amigos a criticar a Job. Job era un hombre justo. Pero sin embargo, muchos usamos este versículo que nos parece muy interesante y que muchos lo veo que a veces lo usan sin discernir el contexto de este versículo. Versículo 7 especialmente. Pero la historia cuenta de que estos amigos de Job estaban criticándole a él porque ellos consideran que él era injusto. Sin embargo, Job era justo. Hoy nosotros no podemos compararnos con Job, que había vivido en el tiempo de los patriarcas. Pero sin embargo, sí sabemos que estas palabras a nosotros sí nos afectan. ¿Por qué? Porque no somos justos. Y dice aquí la Escritura: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño,
el postrer estado será muy grande. Y esa parte nos gusta. Que aunque el principio haya sido pequeño, el postrer estado será muy grande. Ese versículo me lo dieron cuando yo me casé. Y no ha fallado hasta el día de hoy. Pero este versículo también yo quiero aplicarlo al ministerio de hispano. Aunque nuestro principio sea pequeño, aunque este año 2020 su principio sea pequeño, el postrer estrado, este año vamos a terminar grandemente. Este año vamos a terminar con la gracia y la presencia de Dios de una manera grande. ¿Cuántos lo creen? Vamos a terminar de este año 2020 glorificando a Dios, dando gracias a Dios y viendo lo que hemos hecho el año pasado no es nada comparado con lo que vamos a hacer este año 2020. ¿Por qué? Porque la gracia y la presencia de Dios está con nosotros. ¿Amén? Así que para terminar, hermanos, amados, queridos de este ministerio hispano, enfóquese en la presencia de Dios. Enfóquese en la gracia de Dios. Jeremías 29, 12 al 14, nos dice, entonces, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta. Y todas estas preocupaciones, todos estos deseos, todas estas decisiones, todas estas prioridades se van a ser cumplidas por justicia, por gracia, por misericordia, por la presencia de Dios en nuestra vida. Así que vamos a hablar en esta hora, hermanos. Decir, Señor, yo quiero tu presencia. Yo quiero tu gracia este año 2020. Porque sin tu gracia y tu presencia yo no voy a vivir libre de preocupaciones, libre de estrés. No voy a vivir haciendo tu voluntad, no voy a vivir experimentando tu poder, tu paz, tu amor. Y mucho menos voy a experimentar el conocerte a ti y conocer tu salvación.